En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y sobre todo los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Un cordial saludo, estás en sintonía de BAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio, tu espacio, tu momento online. Hoy nos acompaña el buen amigo, el profesor David Morales, quien va a tener otro capítulo de su programa Semblanzas. Pero antes nos gustaría hacerte la invitación de que te suscribas a nuestro canal BAD Radio Online, BAD Radio Venezuela Activa y Deportiva. Es tu radio, es tu espacio, es tu momento online. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y allí puedes disfrutar de toda nuestra programación, incluyendo este fabuloso programa como lo es Semblanzas. Y con ustedes el profesor David Morales. Bueno, buenas tardes a la audiencia de BAD Online. Y agradeciendo al profesor Francisco Javier Alcibía de su valiosa ayuda en la parte instrumental de la emisora. Hoy vamos a conversar un poco acerca de esa necesidad de repasar un poco los conceptos de la historia. Esos conceptos de la historia que parten de esa reelaboración que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 del tema de procesos y conceptos y definiciones esenciales que debe manejar todo ciudadano. Entre esos conceptos está el tema de la historia. A ese respecto, el historiador Luis Felipe Pellicer dice que la historiografía tradicional ha sido y es un aparato ideológico de justificación del lugar de privilegio que gozan las clases dominantes. Por el contrario, la historia insurgente plantea la visibilización del papel de los indios, negros, mulatos, mujeres, sexo diversos, blancos de orilla y de todos los que podríamos denominar pueblo, entendido como concepto de multitud. Por ello que ratificó que desde hace varios años los equipos del Centro Nacional de Historia y del Archivo General de la Nación impulsan una propuesta que, lejos de ser un planteamiento teórico-metodológico, apuesta por la posibilidad de hacer una historia insurgente para la fundamentación historicista de ese proceso bolivariano que venimos acompañando desde 1999. Se trata de una propuesta política, historiográfica, con una perspectiva a la historiografía marxista, que es posible que se caracterice mejor de lo que puede ser una historia insurgente. No obstante, el profesor Pellicer enfatizó que hay elementos de la historiografía marxista que se deben someter a la crítica, sobre todo lo que tiene que ver con el carácter eurocéntrico de la interpretación que se le quiere dar. Hizo hincapié en una historiografía que sea inclusiva, donde estén presentes y protagonicen esa historia los sectores excluidos de siempre. Otro elemento, enfatizó el profesor, es la necesidad imperiosa que tiene el proceso revolucionario de hacer una historia de Venezuela desde la perspectiva del pueblo y de las formas de organización que ha tenido para insurgir en contra del sistema de dominación. Vamos entonces a una pausa de la emisora con Francisco Javier Alcibíades, aquí en BAD Online. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB. El primer organismo de boxeo venezolano. RenaBox,
Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur, innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial, y en Twitter, RENABOX BE. En este sentido, una de las grandes batallas de Venezuela ha sido indudablemente en el campo de la historia. Dice el profesor Calzadilla, quien es el presidente del Centro Nacional de Historia, que la historia insurgente recupera la fuerza sociedad de la resistencia. Todo lo que implica conocer e interpretar el pasado tiene inmediatamente una repercusión política. Con base en ese planteamiento, el profesor Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia, afirmó que por muchos años una de las grandes batallas de Venezuela ha sido liberada en el terreno de la explicación histórica. Es por tal razón, explicó, que el Centro Nacional de Historia decidió abrir el debate sobre una noción que se ha ido extendiendo y tal vez perdiendo, la historia insurgente. Calzadilla dejó en claro que no se trata de ningún hallazgo científico ni un acto de lucidez de nadie. Es simplemente un nombre recogido de la batalla político-historiográfica que se abrió en Venezuela intensamente a partir del año de 1998. Durante su participación en la Cátedra de Historia Insurgente, Federico Brito Figueroa, el profesor Calzadilla, expuso un conjunto de premisas sobre la categoría. En principio se refirió al preámbulo de la actual Constitución de la República, indicando que en ese texto se expresa la esencia del concepto de la memoria insurgente, y esa es la categoría que hay que tratar de rescatar a nivel colectivo. Por tanto, la Constitución de 1999 sostuvo es el primer proyecto distinto al históricamente planteado por la burguesía. Ese preámbulo no es solo un proyecto político, es un instrumento jurídico, una idea económica. Es un proyecto de liberación colectiva, es un proyecto cultural, sentenció Calzadilla. Debemos decir que este artículo lo escribió la investigadora Heilú Pereda en la revista Memorias de agosto 2016. Vamos seguidamente a una pausa con Francisco Javier Alcibíades y el programa de BAT Online Semblanzas. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Just blew our chance.
Volviendo al tema, tenemos que enfatizar que la Carta Constitucional sostiene y enarbola un nuevo orden que requiere una manera diferente de leer e interpretar y analizar la historia. En ese sentido, de acuerdo con el profesor Calzadilla, quien es el presidente del Centro Nacional de Historia, el pueblo debe conocer de dónde viene y por qué ha llegado hasta aquí. El historiador recordó que el proyecto de la burguesía construyó su visión de los hechos y los legitimó con los discursos políticos y religiosos. Son los discursos políticos los que llevan la responsabilidad de difundir esa manera de ver la historia. Asimismo, indicó que la memoria no es ingenua y en su construcción intervienen todos los poderes, el Estado, los grupos económicos y los grupos religiosos. La historia insurgente es la que agrupa todas las miradas, enfoques, perspectivas y metodologías historiográficas que sostienen la Constitución de 1999. Por eso es una propuesta política, es una historia que hace los contenidos del preámbulo de la Constitución. En ese sentido, tenemos que seguir manejando el concepto de memoria colectiva, porque es además, detalla Calzadilla, una categoría que nomina las maneras de vivir, de entender y de explicar el pasado en coherencia con el proyecto nacional Simón Bolívar. Es también cómo se vive la memoria de los colectivos de las comunidades que tienen miradas diferentes y un relato que necesita ser incorporado. Para terminar esta parte, este segmento del programa de hoy, debemos decir, de acuerdo con el profesor, que se trata entonces de una historiografía popular, incluyente, de justicia, que reconoce la diversidad cultural, la condición del pueblo. No obstante, aclaró que no es una propuesta científico-historiográfica. Vamos entonces a una pausa de la emisora, con Francisco Javier y su mundo musical en la instrumentación en la emisora Bat Online. Speeding through
está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Toda historia es política. Otra de las premisas expuestas por el profesor Calzadilla precisa que toda la historia es política. Dice lo siguiente: duden siempre de alguien que diga que esta historia es apolítica. Puede ser que lo diga con sinceridad, pero está desconociendo una realidad. A decir de Calzadilla, la historia insurgente recupera la fuerza social de la resistencia como línea que hilvana el recorrido histórico del pueblo. Identifica como protagonista de la historia al pueblo en tanto sujeto revolucionario, transformador. No por casualidad, acotó, todas estas cosas que decimos y hacemos inmediatamente son atacadas, criminalizadas, desvirtuadas, descalificadas por quienes les toca la responsabilidad de hacer historia del lado del proyecto de la burguesía. La categoría de historia insurgente propone un relato histórico que supera la visión archipiélago, según Calzadilla. Eso significa que deja a un lado la visión aislada, desfragmentada, y plantea otra que permite verla como un complejo y diverso proceso que identifica en el proyecto emancipatorio la fuerza vital que le da unidad y sentido. Asimismo, la historia insurgente funda su representación del pasado en su dimensión de presente. La historia como pasión de actualidad, como saber y sensibilidad que cobra sentido solamente con el presente. Vamos entonces a una pausa con Francisco Javier Alcibíades Vidal y la parte instrumentativa de la emisora. Ya volvemos.
En este último segmento del día de hoy del programa Semblanza, refiriéndonos a la importancia de la historia en la Venezuela contemporánea, podemos decir, y siguiendo la declarativa del profesor Calzadilla, quien es enfático al decir que nosotros tenemos que contar nuestra historia porque esa es una poderosa arma de exclusión o de liberación. Y en este caso sería una poderosa arma de inclusión. En el caso de Venezuela, los hechos fueron contados por otros y los pobres resultaron excluidos. Por eso el desafío de que quien cuente la historia en estos momentos lo haga desde este lugar, desde este proyecto que por primera vez dirigen los pobres, la mayoría de este país, explicó el profesor Calzadilla. Otro aspecto fundamental es que la categoría planteada entiende la historia no como saber libresco, académico e inanimado, sino como una fuerza articuladora de la acción revolucionaria y como palanca para orientar la transformación de la realidad. Aquí nos estamos refiriendo al proyecto Simón Bolívar. Eso implica, precisó el profesor Calzadilla, una conexión con el tiempo que nos toca vivir para así transformarlo y hacerlo mejor. También dejó en claro que la historia insurgente, desde bases conceptuales sólidas, se aleja de todo chauvinismo, dogmatismo y sectarismo, para nutrirse de toda la tradición histórica revolucionaria y popular. La historia insurgente, refirió el historiador, devela los mecanismos de dominación, así como también las formas de organización popular para enfrentar el yugo de la dominación. Este es un gran espacio para articular todo el esfuerzo que nos toca hacer para que derrotemos la vieja conciencia histórica que todavía reina. Agradecemos a la escritora de este artículo, Jaylu Pereda, y a la narrativa del profesor Pedro Calzadilla, el presidente del Centro Nacional de Historia, y a la contribución esencial de esta memoria 39 de agosto 2016. Igualmente agradecemos a Francisco Javier Alcibíades la colaboración prestada en el tono de la emisora. Ha sido para nosotros un enorme placer estar hoy con ustedes.